A la cárcel fue enviado este hombre luego que una mujer lo acusó de constreñimiento ilegal, pues aseguró en audiencia pública que fue intimidada con un arma de fuego por una deuda de 70 mil pesos que había contraído con los denominados gota a gota. Este sujeto entró con el otro y quisieron tomar a mi hija, sacaron el arma y amenazaron a mi hermano. Le dijeron que hasta que yo no le salde la deuda, que él se iba a llevar a mi hija. La tomaron a mi hija. Mi hermano, para que no se la llevaran, se la jaló y la cogió a mi niña y la tiró debajo de la cama. A lo que ese sujeto lo tiró al piso a mi hermano y empezó a pegarle. Le pegó a mi hermano. ¿Solamente estaba él nomás armado con el arma, dice? Mi hermano dice que es él el que estaba con el arma. Y la acompañado del otro sujeto que también la emprendió contra él a pegarle. El juez con función de control de garantías, tras legalizar la captura de Manuel Antonio Cruz Nibia, dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.